Bienvenidos a su entrevista PIT. Hoy tendremos una interesante conversación con el doctor Ian Carlos Torres. Es doctor en teología, es escritor, investigador y también vicerrector de la Universidad Católica Santa Rosa. ¿Es así? Correcto. Y aparte de eso, es mi colega porque estudiamos en Niños Cantores del Zulia. Así Bienvenido es. A Política y Timbal. Feliz noche, Así hermano. Así es, Fidel. Gracias por la invitación a ti y a todo el equipo tan alegre que se respira aquí en este estudio tuyo. De verdad muy contento de poder compartir este espacio y poder conversar sobre temas interesantes. Claro que sí. Nosotros en el 2014 vivimos la ola de violencia en la historia política del país, la ola de violencia más pornográfica, diría yo, con una presencia del fascismo importante, donde se perseguía gente porque eran negros, o porque tenían un suéter rojo, o porque podían ser bolivarianos o chavistas. Hubo guarimba, cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Pero luego en el 2017 tuvimos una reedición de eso, para posteriormente ver, como si pudiera ser cualquier serie de acción, unos drones explotar frente a la tarima presidencial en un intento de magnicidio, confeso, por sectores de la derecha. Una ola de violencia, de golpe, y lo peor, un diputado que se autoproclama y pide sanciones para nuestro país y pide que se bloqueen todos los activos en el exterior. Después de eso, nos encontramos con una situación político-económica terrible. ¿Es momento, después de todo eso, para sentarse a dialogar con ese sector? El momento para dialogar siempre es adecuado. Siempre hay tiempo para dialogar. Y el diálogo siempre tiene que existir. En cualquier país, en cualquier nación, para que realmente pueda existir una felicidad y para que se pueda desarrollar y para que la gente, el pueblo, pueda prosperar, siempre hace falta el diálogo. Para que un país prospere y para que un país avance, requiere que todos sus políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición en el turno, tienen que dialogar necesariamente. Por lo tanto, sí es el momento. El momento siempre lo ha sido, solo que no ha habido la capacidad política en algunos sectores, en algunos grupos, que puedan concretar lo que deben hacer, porque el diálogo siempre es un deber. El diálogo es además una obligación que deben enfrentar y que deben asumir todos los que gobiernan, pero además todos los factores sociales que hacen vida en un país y que tienen la responsabilidad de construir una nación. Y estos sectores no solamente son los gobernantes. El sector que construye un país son los estudiantes, son los trabajadores, son los empresarios, es la iglesia, en el caso de Venezuela, son los militares, que son quienes las protegen, y por supuesto todos los gobernantes y todas las personas que de alguna u otra forma tienen un protagonismo en el país. Siempre es momento de diálogo. Y en particular, este es un momento muy especial. ¿Por qué es un momento especial? Porque se ha entendido la necesidad del diálogo. Tú mencionaste la palabra tiempo. ¿Es el tiempo del diálogo? Claro que sí. Para nosotros referirnos al tiempo de algo o al tiempo de las cosas, existen dos nociones. Y estas son nociones que hemos heredado en nuestra cultura occidental y que provienen de muchos siglos atrás, desde los propios griegos. Ellos se referían al tiempo con dos nociones. Está el tiempo concebido como cronos, que es el tiempo cronológico. Lunes, martes, miércoles, jueves, ese es un tiempo que va a suceder, porque es un tiempo determinado, existente. En cambio, existe otro tiempo que no es preciso, que no es determinado, sino que es el momento adecuado para hacer algo. Por ejemplo, el momento del diálogo es este. Siempre ha existido la posibilidad del diálogo, pero hoy se siente una necesidad de dialogar porque se sabe y se siente que llegó el momento de sentarse a dialogar, porque no hay otra forma, no hay otra salida de poder sentar una base estable en el país para poder relanzar el país. Ahora yo creo, hermano, que las condiciones políticas para el diálogo fueron impulsadas, propiciadas por el presidente del,
de la República. El presidente nunca se ha negado a dialogar. Siempre ha llamado al diálogo, al diálogo, al diálogo. Más allá de que sea el tiempo por las condiciones, ¿usted no cree que también eso tenga algunas implicaciones políticas? En pérdida de credibilidad, pérdida de apoyo, en, de una u otra manera, encontrarse en ese abismo que los sectores más recalcitrantes del país se encuentran hoy. Sí, claro. Cuando el presidente Nicolás Maduro dice que estamos en una nueva era política, él se refiere a esa segunda noción de tiempo, que es el momento, un nuevo momento, que no lo define ni una elección, ni lo define el año 2021, lo define el momento político. Estamos en una nueva era política porque se pueden identificar diferentes factores que llevan a concluir de que el diálogo en Venezuela es la única salida. ¿Por qué? Porque la oposición al gobierno no va a llegar a ningún lado desde el punto de vista de gobierno del país si no dialoga. Y también... Si no vuelve a la política, diría yo. ¿Cómo? Si no vuelve a la política. Claro, si no se vuelve a la política, la oposición a este gobierno sabe que no tiene posibilidad de gobernar el país. Porque por la vía de la fuerza, que es la vía antidiálogo, que es la vía de la violencia, que es la vía de esa descripción que hiciste de los años, esa vía no va a ser exitosa en Venezuela. Que fue su vía durante casi 20 años. En el 2002, por ejemplo, violencia política, golpe de Estado contra el presidente Chávez, intento de magnicidio, bueno, y ahí están. No, así es. No han tenido victoria. Así es, correcto. Incluso en los años 2002, 2003, no existía en los diarios venezolanos, no existía en la crónica venezolana la palabra guerra. No existía. Esa tensión violenta fue como una bola de nieve que fue creciendo cada vez más, al punto de que ya hoy no existe quizás una palabra más común en el día a día, desafortunadamente, de la política venezolana que palabras como guerra. La guerra asimétrica, guerra injusta, guerra justa, la guerra económica, la guerra política, la guerra comunicacional. Eso no existía en el día a día, en el primer lustro de este siglo. Eso no existía. Ya estamos acostumbrados, lamentablemente, a escuchar esas palabras y esas realidades. Y eso es lo peligroso en una sociedad. Cuando nos acostumbramos a tocar temas de ese tipo, con ese lenguaje, con ese vocabulario tan delicado, que se toma de una manera tan superficial, pero que es algo muy serio. Nosotros continuaremos con esta entrevista. Usted, por favor, quédese con nosotros y con el doctor Giancarlo Torres. Continuamos con su entrevista a PEIT, conversando con el doctor Giancarlo Torres. Yo quiero rescatar la vocación de diálogo que ha construido la Revolución Bolivariana. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí, sin duda que la Revolución Bolivariana ha sido un factor que impulsa el diálogo en el país. Y es más, quizás por la vocación y la naturaleza del diálogo que tiene y que ha tenido la Revolución Bolivariana en nuestro país, es por lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo. Porque ha habido una cerrazón al diálogo. Sin duda que estamos viviendo y el país está como está por falta de diálogo. Las consecuencias económicas, políticas, sociales, tan nefastas que estamos viviendo, que pudiera llamarse una crisis perfecta, una crisis de país, una crisis de nación, una crisis de pueblo, una crisis de Estado. Eso es por falta de diálogo. Porque cuando en una sociedad uno de los dos pulmones se daña, evidentemente, se llega a un final que es donde estamos nosotros en este momento. Un país trancado, un país donde se requiere que la política tome de nuevo la bandera de los grandes valores sociales, de los grandes valores políticos. Y uno de los principales, quizás el valor más urgente de la política actualmente, es el valor del diálogo. Porque el diálogo supone un sentarte de tú a tú entre los dos proyectos, si se quiere llamar así, dos proyectos de país. Un proyecto socialista, un proyecto capitalista o un proyecto neoliberal. Tienen que sentarse a conversar, porque en este país cabemos todos. En este país hace falta que nos sentemos a conversar reconociéndonos el uno al otro, sabiendo que el otro
es un factor de construcción o posible construcción política y de que de este lado también se está construyendo. Por lo tanto, tenemos que sentarnos a dialogar. Tiene que existir respeto y reconocimiento del otro. Y tiene que existir un camino sensato para construir una brújula, para construir un programa común donde, más allá del que gobierne, se pueda construir un país y una nación, porque es así como se construyen los estados. No se construyen en 2 años. Claro, yo creo, y es mi visión, es mi postura, que la gran victoria política de la revolución y del presidente Maduro es hoy está reflejada en la Ciudad de México. Porque en distintos momentos, inclusive cuando en el 2017 se llamó una ola de violencia sin precedente, que el presidente Maduro llamara a convocar a la constituyente, creo que todo esto tiene que ver con la vocación de la revolución a que los sectores sociales dialoguen. ¿Qué es la constituyente? ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Es la representación de todos los sectores sociales, político, económico, discutiendo una nueva constitución, cambios en la constitución o planteando un nuevo orden del poder nación, así, ¿no? Integrado por sus poderes. Y te lo digo porque yo creo que la constituyente fue un esfuerzo de diálogo importante. Así lo veo yo. Claro, es que la constituyente nace como un esfuerzo constitucional por tratar de rescatar un diálogo que existe en la sociedad, pero institucionalizado. En vista de que los diferentes factores del país no querían sentarse a dialogar con el gobierno, evidentemente la Asamblea Nacional nace como una emergente salida política para poder, desde esa asamblea, plantear los temas, sobre todo el tema de la paz. Porque cuando no hay diálogo, hay violencia. Por eso la Asamblea Nacional Constituyente, sin duda alguna, marcó la paz, porque fue el éxito del diálogo, de un diálogo silencioso que existe en el pueblo, porque la gente quiere diálogo, el pueblo quiere diálogo, más allá de lo que algunos políticos no quieran. Claro, ¿pudieras hacer brevemente un cuadro comparativo de la historia contemporánea donde se dialoga y donde no? Bueno, de una nación donde dialoguen y en otra donde no dialoguen, por ejemplo. Los países donde no se dialoga son países fracasados, son países no prósperos, son países cuyas poblaciones están sin duda viviendo bajo la pobreza y donde, por supuesto, las libertades quedan amenazadas. Nosotros podemos ver particularmente en nuestra historia nacional, desde que murió el libertador Simón Bolívar hasta principios del siglo XX, todo el siglo XIX fueron gobiernos violentos, fueron gobiernos donde se llegaba a través de la vía violenta y no había diálogo porque no existían las bases sociales para que se pudiera vivir en paz, y desafortunadamente el resultado fueron gobiernos sin duda alguna que no eran elegidos, sino que se imponían. En la historia contemporánea nosotros tenemos en América Latina países que no viven en paz. Tenemos el caso desafortunado de nuestro vecino Colombia, un país con más de 60 años, con unas guerrillas institucionalizadas, con paramilitares institucionalizados, con bandas criminales que desafortunadamente no contribuyen con la paz por falta de diálogo. ¿Entre quiénes? Entre la burguesía que gobierna ese país y las fuerzas sociales que realmente existen y que desafortunadamente no han conseguido otra vía que la violencia para tratar de comunicar la política. ¿Cuál es el resultado? El Estado colombiano actual. Y así tenemos muchos ejemplos en la América Latina, en la década de los años 60, en la década de los años 70, con todas las dictaduras impuestas, donde no dominaba el diálogo, donde no gobernaba el diálogo. Eran gobiernos impuestos. Existía el monólogo, no existía el diálogo. Y Venezuela es un ejemplo desafortunado también, donde el diálogo hace falta. Lo que estamos viviendo en Venezuela, que todos sabemos y todos lo sentimos, es por falta de diálogo. Si hay diálogo, ¿de qué sector? No estuviéramos así. ¿De qué sector?
¿Por falta de diálogo de quién? Por falta de diálogo de algunos sectores, sobre todo los que no están gobernando, que son quienes tienen que reconocer que existe un gobierno y que tienen que sentarse a dialogar con ese gobierno, a reconocer el gobierno que existe, a respetarlo y, por supuesto, a no crear gobiernos paralelos, como ha sucedido y como sucedió, donde ponen en crisis el Estado-Nación. No puede existir estabilidad en un país ni en un Estado si tenemos o se pretende tener dos presidentes, dos tribunales de justicia, dos asambleas nacionales, dos contralores. No puede existir un país así. Eso es un país que no bloqueado, que no funciona. Bueno, y yo voy a leer una frase de este libro que dice: renovemos en el mundo la idea de un pueblo que no se contenta con ser libre o fuerte, sino que quiere ser victorioso. Simón Bolívar, discurso de Angostura, del 15 de febrero de 1819. Al regresar en su entrevista a Política y Timbal, vamos a hablar sobre este libro con el doctor Giancarlo Torres. Continuamos con su entrevista PIT. Nos acompaña el doctor Giancarlo Torres, quien es teólogo, investigador, escritor y quien, por cierto, me ha regalado este libro, El Poder Moral, una reinterpretación a 200 años de Angostura, escrito por usted. Así es, Fidel. Un libro que te regalo con mucho cariño, un libro que tengo que agradecer la colaboración del ministro Villegas, del doctor Pedro Calzadilla, quienes impulsaron el libro, y gracias a ellos, de verdad, es un libro que se materializó. Un libro con mucho esfuerzo, un libro que supone una investigación muy particular sobre el poder moral venezolano. ¿Por qué el poder moral venezolano? Porque, bueno, la idea del poder moral es una idea bolivariana traída por allá en el siglo XIX, Bolívar, en 1819, y recuperada en el año 1999 por la Asamblea Nacional Constituyente del momento, y que introdujo novedades en la Constitución e introdujo el poder ciudadano. Y ese poder ciudadano es el rescate de una idea bolivariana que era el poder moral. Entonces, bueno, es una investigación dedicada a ese tema y, bueno, haciendo lo que tengo que hacer, investigar. Si me tocara dialogar como gobernante, lo hiciera. Pero me toca investigar, investigo y propongo. Y ahí está un libro. Bueno, nosotros en nombre de nuestra generación le agradecemos por esta reinterpretación del discurso de Angostura, que es el discurso, desde mi punto de vista, más insigne que diera el Libertador en plena guerra. Estábamos en guerra y el Libertador en guerra, en guerra de armas, ¿no? En guerra convencional, pudiéramos decir, hace una propuesta con una extraordinaria prédica política, ¿no? De lo que debe ser un Estado, de lo que debe ser una nación, pero sobre todo lo que debe ser un pueblo, que más allá de fuerte y libre, tiene que ser virtuoso, correcto. Tiene que ser exitoso. Así es. Fíjate esa preocupación de Bolívar, ¿no? Por eso estamos en un buen momento de país. El hecho de que hoy los principales factores políticos se encuentren en México dialogando es una garantía de éxito. Si nosotros no estuviéramos sentados en la mesa en México, estuviéramos, por supuesto, buscando salidas a la actual situación del país. En cambio, el diálogo es una garantía de éxito, porque el diálogo es una de las principales virtudes de la política. Bolívar lo planteaba. Bolívar decía, precisamente en plena guerra, no tenemos que conformarnos con ser un país libre e independiente. Tenemos también que ser virtuosos. Y la principal virtud de la política es el diálogo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos éxito en el diálogo? ¿Qué pasaría con Venezuela? Yo creo que ya estamos teniendo éxito con el solo hecho de estar sentados. Y aquí, gracias por la pregunta, Fidel, porque creo que realmente es una pregunta que tenemos que tomar todo el país con gran madurez. No podemos ser ingenuos ni podemos pensar que después de los acuerdos, a lo que tenemos que apostarles, por supuesto, de que existan unos acuerdos entre las partes que están dialogando en el país, se van a acabar los problemas en el país. Existe un libro de un jesuita colombiano escrito en el 2018 que se llama La audacia de la paz imperfecta, aplicada al conflicto colombiano.
todo acuerdo político de paz es imperfecto. No existe un acuerdo político imperfecto. Y el que va a salir en México, Dios mediante, si sale un acuerdo político amplio en México, va a ser un acuerdo imperfecto. Ambas partes tienen que tragar grueso, ambas partes tienen que ceder, ambas partes tienen que reconocerse. Y eso supone un trabajo difícil, un trabajo de madurez y de virtudes políticas. Y estoy seguro que va a salir un acuerdo próspero para nuestro país. Estoy seguro que esta vez sí va a ser la ocasión donde las dos partes políticas de nuestro Estado van a dialogar y van a llegar a un acuerdo. Un acuerdo que será difícil de crear, como lo está haciendo, pero además de mantenerlo. Cuando tengamos ese acuerdo escrito, vendrá una parte donde tenemos que construir lo acordado y que no suceda lo que pasó en Colombia, que se firmó un acuerdo y no se respetó. Vendrá luego el compromiso moral, el compromiso político de todos aquellos que tienen que implementarlo para que haya justicia, para que haya verdad, para que haya reparación y para que hayan garantías de no repetición de lo que pasó, que era lo que tú decías, del 2014 para acá. Tenemos que tener garantías de que no haya impunidad, tenemos que tener garantías de que se conozca la verdad y tenemos que tener también garantías de que haya una justicia y una paz para que esto que ocurrió desde el 2014 hasta el presente no vuelva a ocurrir. Y ese será el marco. Ese acuerdo que nacerá en México será el marco. Y tienen que perder el miedo de firmarlo. Tienen que perder el miedo porque el diálogo no es debilidad, el diálogo no es fracaso. El diálogo es fortaleza, el diálogo es éxito. Y si yo no... Yo creo, en definitiva, que la derecha tiene que perder el miedo. Por supuesto. Yo recuerdo cuando se fue a República Dominicana, una declaración de Jorge Rodríguez, quien también preside esta delegación, donde él saca un bolígrafo y dice, bueno, ya yo vine listo a firmar. Claro. Y Manuel Rosales confiesa que no firman porque los Estados Unidos, los gringos, le dijeron que no firmaran el acuerdo. Ojalá no se repita esto en México y ellos puedan tener la vocación por sí mismos de corresponder a los acuerdos. Yo tengo mucha fe. Bueno, usted y yo fuimos formados en la fe, en la Unión Católica. Así es. Jan y yo entramos el mismo día al primer coro, recuerdo. Así es. Entró. En el primer coro de niños cantores, sí. Claro. Nos tocó, bueno, cantar juntos. Nos encontramos en el Salón de los Espejos, se llamaba. En el Salón de los Espejos del Teatro Niños Cantores. Del Teatro. En Maracaibo. Así es. Bueno, así es. Agradecido con mi hermano, quien es vicerrector de la Universidad Católica Santa Rosa, es teólogo. También es investigador, es escritor. Y yo veo tu programa, Ian tiene un programa, yo les invito a que lo sintonicen, tiene un canal de YouTube, se llama De Abajo para Arriba, y en ese programa, en ese canal pueden buscar el capítulo sobre el diálogo. Correcto. Ahí Ian habla de lo que representa no dialogar, Caín. Claro, claro, el no diálogo. Ojalá nos libremos de Caín. Así es, ojalá en la política venezolana dejen de existir los Caínes, porque los Caínes son los que no dialogan. Y así como Caín no dialogó, murió. Porque no dialogar es cerrarse a la vida, es cerrarse al otro. Y quien se niega al otro, muere. Bueno, y nosotros estamos seguros que políticamente en Venezuela la revolución bolivariana, que siempre ha tenido como bandera la paz y el diálogo, y yo quiero rescatar después del golpe de Estado del 2002 aquella expresión del comandante Chávez con el crucifijo en la mano cuando decía, puede que no me quieran por como piensen, pero vamos a dialogar, vamos a conversar, después que le diera un golpe de Estado. Así es. Bueno, es ser magnánimo. Lo que hoy hace, sin duda alguna, el presidente Maduro. Un mensaje final para toda la juventud venezolana que escucha el programa. Bueno, en particular agradecerte a ti, Fidel, por la ocasión de estar aquí conversando sobre estos temas tan importantes y a todos los que nos escuchan, sobre todo a los jóvenes, que crean y le apuesten a las virtudes políticas. Tenemos que construir un país que no solamente sea libre y fuerte, sino que sea virtuoso. Apuéstenle a las cosas que realmente sean difíciles. Hay que apostarle al sacrificio, hay que apostarle a los proyectos de mediano y largo plazo. Tenemos que construir un país que realmente sea próspero, un país que es próspero, porque en Venezuela
De verdad somos un país joven, somos un país de alegrías y tenemos que apostarle a la construcción de un país pacífico y de un país donde la prosperidad sea para todos. Entonces, un mensaje realmente de esperanza para que todos aquellos que hoy quieren echar para adelante y construir sus sueños, este es el país para eso, tanto los que están afuera como los que estamos adentro. Este es un país para construir sueños y este es un país donde tenemos que todos dialogar, donde todos tenemos que sentarnos a conversar para poder, en fin de cuentas, construir la Venezuela que todos queremos, porque la que queremos todos es la que tenemos todos en mente y la que queremos construir. Bueno, y yo les agradezco a ustedes que han sintonizado esta entrevista por Venezolana de Televisión, el mejor canal del mundo desde mi criterio, porque es el canal que defiende el diálogo y que defiende la verdad. Agradecido con el doctor Giancarlo Torres, quien es doctor en teología de la Universidad de Pontificia de Roma. Correcto. Y aparte fue su summa cum laude. Gracias. Y yo se lo agradezco porque Ian es también producto de una Venezuela bolivariana, de una Venezuela revolucionaria. Así es. Agradecido con usted. Bueno, hermano. Hermano. Un placer. Ian Torres y a ustedes a dialogar con su hermano, si tiene una diferencia con su esposo, con su esposa, con su novia, a dialogar con sus vecinos. Que no se agote el diálogo jamás. Porque sin duda alguna el diálogo es la mayor representación de la paz, inclusive espiritual, porque hay que dialogar hasta con nosotros mismos. Eso es importante. Y es difícil. Y es difícil. Agradecido con ustedes y les recuerdo que el próximo lunes a las 7 de la noche aquí los vamos a esperar en su programa Política y Timbal por Venezolana de Televisión. Chao.